Hay amigos conocidos, amigos del trabajo, que me preguntan que con qué cámara grabo y qué micrófono uso y eso. Entonces, bueno, esta es la cámara, una Black Hero A8. Ese es el micrófono. Es inalámbrico y uso aparte este, que es con el que yo hablo directamente. La cámara súper bien. Ahora vamos a pasar de aquí para acá. Y aquí estamos, bueno, desde mi casa, ya a punto de salir. Y hay unas preguntas que me había hecho una persona. Mira, esta persona. Hey, ¿qué tal el arbolito? Ya llegó la Navidad a la casa. Mira, una de las personas me preguntaba y él hizo 122 mil en 24 horas. Oye, me parece que hizo una buena cantidad de dinero, o sea que le fue bien. Y también me decía sobre la caja chica. Sí, hay que tener una caja chica de 35 mil pesos para así poder pagar a los restaurantes. Y hay restaurantes que no te van a cobrar. Esta cosa al parecer no se la dijeron. PedidosYa ya como que ha cambiado mucho en este corto tiempo que no he estado yo trabajando. Me preguntaba que si estacionamiento. ¿Hay que pagar estacionamiento? Sí, hay veces que sí. Hay veces que te toca pagar estacionamiento, hay veces que no. Pero normalmente se te van como 300, 500 pesos aquí en la ciudad de de Concepción, no sé en otra ciudad. Pero más o menos se te va eso, o 1.000 pesos en estacionamiento. Lo cierto es que eso también lo puedes recuperar con la propina y ahí vas viendo cómo tal vas trabajando. Pensaba como trabajar en otra plataforma. Mira, otra plataforma que puede ser buena como PedidosYa es Uber. El asunto está que Uber no tiene la cantidad de pedidos que tiene PedidosYa. Entonces, Uber es bueno, sí es bueno, porque paga bien, pero no tiene la cantidad de demanda que tiene PedidosYa. Entonces, es preferible ver o trabajar, hacer menos pedidos y ganar casi lo mismo. Yo creo que viene siendo lo mismo, o hacer varios pedidos y tener siempre asegurado algo. Ahora bien, el descuento semanal de del equipamiento. He visto que ha habido cambios, no sé cómo es ahora, pero alguien me escribió y me dijo que le habían descontado 35 mil o 30 mil pesos. Tenía que pagar a PedidosYa antes de iniciar a trabajar. Entonces, al parecer, eso es porque le descuentan el dinero para el equipamiento, que si la mochila, las cosas y todo esto. No sé si ahora es así, al parecer ha cambiado. Y lo que sí sé es que lo cobraban semanal. Semanalmente ellos te descuentan de lo que tú generas, te van descontando semanal para que pagues que si la polera, la polera, la chaqueta, yo qué sé, el bolso y todo esto. Entonces, al parecer ha cambiado y ya no es así como era antes. ¿Cuándo se paga el pago 46? ¿Cuándo debo hacer el pago 46? El pago 46 lo hace cuando tú quieras. Solamente es que hay un límite que no recuerdo exactamente porque varía para las listas. Si tienes, si estás en lista 5, que me pasó porque volví con lista 5, más de 30 mil no me deja tener. Lo cierto es que por allí tengo un correo, voy a ver si lo consigo y se lo dejo aquí escrito de cómo van las listas. Para el pago 46. Lo cierto es que tú lo pagas cuando tú quieras, pero llega un límite en el que no te dejan recibir más dinero. Entonces, no hay un día especial para pagar, para hacer pago 46, para hacer el pago, y no hay, o sea, si tú quieres pagas hoy 3 mil pesos, por ejemplo, tengo 3 mil pesos, voy y los pago, pero es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, lo que normalmente uno hace o lo que normalmente hago yo es dejar acumular, pero me lo pago yo mismo. Así que si quieres saber cómo lo hago, te voy a dejar el video por aquí de Pago 46 para que sepas cómo lo hacemos y es súper fácil. ¿Cuándo paga PedidosYa? Antiguamente, por eso digo que ha habido cambios. Antiguamente pagaba los viernes, ahora está pagando los jueves. Ellos los días martes cortan caja, que quiero decir que si tú tienes un saldo deudor a PedidosYa de 60, de 70 mil, de 50 mil,
Ese dinero yo lo descuento, te mandan el resumen de la semana y el día jueves te estarían pagando el, lo que hiciste en la semana. Y bueno, como les decía, aquí estoy en mi casa, a punto de salir, ni sé qué hora es, tengo turno a las 12:30 creo que es. Son las 11:37, todavía tengo un tiempito. Ha cambiado mucho, sí, ha cambiado mucho. Y al punto de que yo estoy cerca, trabajo por aquí cerca, voy, vengo a la casa, estoy con los niños un rato, como algo, yo qué sé, se nota que he comido. Y luego vuelvo y salgo. Y bueno, ¿y qué tal pedidos? Ya en todos estos días que he trabajado, en estas semanas que he trabajado, de verdad, yo siento que he hecho muy poco para lo que hacía antes. Antiguamente yo hacía en 8 horas, tú te asegurabas 40.000, pero ahora hay que trabajar como muchísimo para llegar a 40.000. Al punto que yo todavía no he llegado a 35.000. No sé, puede que esté un poco desanimado, que ya no esté muy animado con pedidos ya. Pero sé de amigos que sí le ha ido muy bien y que le está yendo bien. Así que va a depender de cada uno, de lo que te toque en ese momento, de cómo estés. Por cierto, la otra vez me quedé sin saldo y a lo que fue a recargar, a pagar la deuda, no me dejaba pagar, entonces fue todo un problemón. Pero eso también perjudicó ese día. Normalmente los días lunes como hoy son buenísimos. Así que yo espero ya que esto vaya a ir mejorando y empiece a generar 40.000 diarios. Porque generar 40.000 para mí es bien, realmente bien. Si ya genero 50.000 sería espectacular. Los días sábados siempre pagan mejor, pero antiguamente así lanzaban un incentivo de fin de semana. Ahora ya eso no lo están lanzando, entonces yo lo que hago es trabajar sábado y domingo y librar viernes y sábado y librar el domingo. No estoy trabajando los miércoles, entonces estoy trabajando 5 días a la semana y estoy generando 100.000 semanas, que es muy poco, pero realmente en casa tengo otro ingreso que se los voy a mostrar. Desde casa juego esto y es algo un poco complicado de explicar, pero no es difícil. Si quieren saber más, busquen sobre Axie Infinity y van a saber más o menos de qué trata. Pero con esto yo he estado variando mis ganancias. O sea, de trabajo con pedidos ya y saco de allí otro poco. Eso lo hago de aquí desde casa y la verdad me ha resultado mucho. Es posible que muchos de los que están aquí suscritos sepan que es Axie Infinity. Y lo cierto es que es con criptomoneda, pero hay que hacer una inversión. Y esos muñecos que tú ves allí los pones a pelear y tú peleas con estrategia y todas esas cosas. Y empiezas como a farmear, se le dice. Se empieza a ganar una moneda que es del juego y allí tú empiezas a generar dinero. Luego haces un cambio a la moneda local. Y listo, así vas ganando dinero. Entonces es una de las formas en las que yo estoy tratando de llevar todo esto. Por eso también me he tomado muy relajado el trabajar en pedidos ya. He trabajado súper tranquilo, no me esfuerzo. A veces no salgo, me quedo en casa y todo eso, porque tengo por allí eso otro. Y bueno, tratando de hacer otras cosas, otros negocios aquí desde casa, para empezar a generar ingresos de otra forma y ya no depender de la aplicación. Así que nada, chicos, más tarde, ya cuando vaya a salir, me acompañan a hacer algunos pedidos, a ver qué tal el día de hoy. De verdad está así como nublado. Y nada, vemos cómo finaliza el día, qué tal todo esto, ¿vale? Bueno, y antes de salir, como estamos muy gordos, estoy muy gordo, a comer brócoli con agüita y nada, prepárame para salir. Así que estoy muy gordo, chamo, muy gordo. Me estoy engañando. ¿Cuánto durará? Así que
Le voy a poner pausa y nos vemos ahora cuando salga. Oye, estamos listos, ¿eh? No quedó nada. Nada más que despedirme. Nos vemos. ¡Chao! Porque el niño ahora usa el pelo largo. Cargador. Estos son unos audífonos. Aquí. De la casa. Ahí guardo moneditas. ¿Eh? Y nos vamos. Tengo 15 minutos para llegar. Por cierto, habían personas que me dijeron: Andri, háblanos de Didi, ¿qué tal Didi? Cuéntanos de Didi. Y bueno, le puse esto. ¿Qué les puedo decir de Didi? Didi es demasiado bueno. O sea, las aplicaciones ahora de taxi están muy buenas porque genera más dinero. Entonces, lo haces, verdaderamente lo haces en poco tiempo y ganas muy bien. Pero mi problema es en el auto. Mi auto no funciona para, o sea, no me sirve para eso. Y nada, chicos, de momento estoy así con Pedidos Ya, con lo que les mostré en la computadora. Y pensando en hacer otro negocio, hacer algo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos a salir. Voy a quitar la cámara de allí porque se puede caer. Y ya se iba a caer. Vamos a ver qué tal el día de hoy. No sé de qué se va a tratar este video, pero ya lo habrán visto en el título. Para aquellos que no me conocen, no me he presentado, mi nombre es Andri. Si no estás suscrito, te pido que te suscribas, que le des like a estos contenidos. Y normalmente hablo sobre Pedidos Ya y tengo un montón de videos allí que te pueden ayudar si estás en el mundo del delivery. Así que arrancamos. Bueno, ya tenemos el primer pedido. Era... Ahí estamos. Estamos animados con la music. Las personas que me preguntan que si es gratis o el estacionamiento y la cosa, no. Uno saca esta tarjeta y en esta tarjeta me dice aquí que entré a las 12:26. Entonces, en este mall me dan media hora gratis. Entonces, lo que hago es que a las 12:26, si no tengo el pedido, voy a la máquina, como tengo media hora gratis, voy y valido el ticket. Entonces, lo que validas el ticket, dan media hora más. Entonces, nosotros aquí en este lado del país, en esta ciudad, no tenemos problema con el estacionamiento. Entonces, pero sí en el centro es todo un rollo, es un poco más complicado porque es el centro, ¿no? Y hay un montón de gente ahí y todo esto. Pero esa es la solución aquí. Y lo otro es que alguien vio que yo tengo una tarjeta. Esa tarjeta tú la recargas de dinero y con esa tarjeta tú entras y evitas estar cada media hora chequeando el ticket, chequeando este, sino que estás con aquello. Pero no lo he recargado. Ahorita no he recargado esa tarjeta. Tiene como 250 pesos. Puede entrar y salir, sí. Pero si me paso de los 30 minutos me va a cobrar y no tengo saldo. Entonces no la uso. Bueno, aquí ya estamos oscuros, estamos entrando. Y quiero que vean esta parte, la zona delivery. Esto es una zona nueva que habilitaron para que nosotros tengamos estacionamiento y vengamos a este lado. Y bueno, es aquí la zona de repartidores y siempre tiene un estacionamiento. Incluso allí lees, mira, zona de repartidores, delivery. Lo cierto es que vienen todos y tienen espacio para las motos y para los autos.
y la parte del, de donde está el mall, por ejemplo, ahí están esas vallas y las personas no pueden pasar para acá, supuestamente, ¿no? Pero hay personas que pasan igual. Y nada, ahí están otros compañeros de Uber, Pedidos Ya, Rappi, pero tenemos esta parte habilitada bien buena. Ah, ¿Bariloche por aquí? Entonces llegamos y tenemos que darle el código a esta señorita para uno no ir al restaurante y perder tiempo, pero a veces el tiempo lo pierdes aquí. Tengo el de Consuelo. Valentina de Churros. Allá está, se te lleva. Bariloche, sí, Consuelo. Bárbara de McDonald's. ¿Verdad? Bárbara de McDonald's. El código de Consuelo 5892. Y bueno, y así se quita el aburrimiento esta gente aquí llamando a otra gente. Ahora esperemos el pedido. Mientras revisamos el teléfono, hacemos el tiempo aquí. O perdemos el tiempo aquí. Y listo, aquí te entregan tu pedido. Y vamos a entregarlo ahora cerca. Ok, es el auto cerrado. A leer todo aquí. Y bueno, yo salgo con la misma tarjeta que ellos me entregaron. No me hizo falta pasar por el, por la máquina de verificación. Y aquí estamos. Porque no cumplí la media hora. Y ahí ábrete. Se imagina que no habrá. Y ahí estamos. Entonces no cumplí la media hora y no hay problema en eso. Así que nada, voy a entregar este pedido. Y nada, chicos, no los quiero aburrir. No quiero volverlos locos con tantas horas de video o tanto tiempo. Así que nada, aquí me despido. Le doy gracias a todos los que han visto mi video, a todas esas personas que me han dado su apoyo, su gran like, que incluso me escriben al Instagram, que normalmente yo no uso mucho el Instagram, lo tengo allí, pero si me escriben les respondo. No hace falta que me sigan, no hace falta, de verdad, no voy a decirle que síganme para tal, no. Prefiero es que le den like aquí al video. Si aquellos no se han suscrito, si hay gente que no se haya suscrito, suscríbase. Y si tienen alguna duda, lo pueden hacer por aquí. Yo les respondo igual, o lo pueden hacer igualmente por Instagram. Y como les digo, en Instagram no hace falta si me siguen o no. Si quieren, van, me buscan. Yo les voy a dejar el Instagram aquí abajo. Me hacen cualquier pregunta, lo que sea. Y si quieren, me sigan. Y si no, me dejan de seguir igual, no hay problema. Así que nada, chicos, nos vemos. Si más adelante sale algo relevante, perdón, se los estaré colocando aquí. Nada, de verdad, muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao.